¿Cómo habéis sobrevivido? No sé qué quieres decir. ¿Preguntas por algo en particular? Casi todos han muerto. Si vosotros no habéis muerto es porque hicisteis algo especial. Queremos saber el qué. Quizá vuestros métodos puedan ser incorporados a los nuestros para aumentar la seguridad. Quizás estés hasta arriba de mierda. De todos modos, yo hago las preguntas, tú las contestas y obtengo la información que necesito. Todo concuerda y así empezamos el largo y sinuoso camino que lleva a confiar en vosotros. ¿Qué hay de nosotros confiando en vosotros? Esto no nos ayuda en nada. Confiasteis en nosotros en el momento que decidisteis que venir aquí era mejor que permanecer ahí fuera. No arriesgasteis nada. Nosotros lo estamos arriesgando todo trayéndoos aquí. Confiad en nosotros. Si no os gusta, os escoltaremos hasta la puerta. ¿Y bien? Vivíamos en un asilo. Soy de Richmond, Virginia, pero no nos quedamos por allí mucho tiempo. No era seguro. De casualidad llegamos a ese lugar, el retiro del condado de Slade. Estaba cerca de Washington. Intentábamos llegar a la capital. Las últimas emisiones que escuchamos incitaban a la gente a acercarse a las grandes ciudades. Decían que podrían protegernos. Creímos que Washington era mejor opción que Richmond. Pero la capital fue más o menos una prisión para la gente. El asilo tenía muros, pero no como los que tenéis vosotros aquí, sino unas bonitas vallas. De hecho, había un gran jardín, un invernadero donde pudimos cultivar comida durante casi un año. Fue increíble. La gente seguía llegando. Las cosas comenzaron a torcerse. Unos pocos nos fuimos. ¿Hace cuántos fuisteis? Uh, hará unos siete meses. Asilo, condado de Slay, Invernadero cosecha para un año. Siete meses. Mm. ¿Y desde entonces habéis sobrevivido a la intemperie? No todos, solo la mitad. ¿Los que perdisteis? ¿Cómo murieron? ¿Cómo crees que murieron? Los cadáveres les hicieron cadáveres. Hay todo un puto infierno de diferentes maneras de morir. Vale. Usted vagaba por el bosque mientras acampábamos. Pensábamos que estaría bebiendo. Le mordieron y se transformó rápido. Michelle y Aubrey vinieron con Luke, Kelly y conmigo a revisar una vieja tienda. No los vieron venir. Bernie... Murió cuando tu gente nos rescataba. Lo siento mucho. ¿Cómo durasteis tanto tiempo en la intemperie? Teníamos un sistema. Guardábamos las provisiones en un camión, un camión enganchado a caballos. Pasábamos la mayor parte del tiempo subidos arriba, fuera del alcance. Era como un edificio móvil. ¿Cuánta gente habéis encontrado durante estos siete meses de viaje? A nadie. ¿No han encontrado a nadie? ¿Nadie en todo este tiempo? Nadie hasta encontrar a tu gente. ¿Cómo habéis sobrevivido? No sé qué quieres decir. ¿Preguntas por algo en particular? Casi todos han muerto. Si vosotros no habéis muerto, es porque hicisteis algo especial. Queremos saber el qué. Quizás vuestros métodos puedan ser incorporados a los nuestros para aumentar la seguridad. O quizás estés hasta arriba de mierda. De todos modos, yo hago las preguntas, tú las contestas y obtengo la información que necesito. Todo concuerda, y así empezamos el largo y sinuoso camino que lleva a confiar en vosotros. ¿Qué hay de nosotros confiando en vosotros? Esto no nos ayuda en nada. Confiasteis en nosotros en el momento que decidisteis que venir aquí era mejor que permanecer ahí afuera. No arriesgasteis nada. Nosotros lo estamos arriesgando todo trayéndoos aquí. Confiad en nosotros. Si no os gusta, os escoltaremos hasta la puerta. ¿Y bien? Vivíamos en un asilo. Soy de Richmond, Virginia, pero no nos quedamos por allí mucho tiempo. No era seguro. De casualidad llegamos a ese lugar, el retiro del condado de Slade. Estaba cerca de Washington. Intentábamos llegar a la capital. Las últimas emisiones que escuchamos incitaban a la gente a acercarse a las grandes ciudades. Decían que podrían protegernos. Creímos que Washington era mejor opción que Richmond. Pero la capital fue más o menos una prisión para la gente. El asilo tenía muros, pero no como los que tenéis vosotros aquí, sino unas bonitas vallas. De hecho, había un gran jardín, un invernadero donde pudimos cultivar comida durante casi un año. Fue increíble. La gente seguía llegando, las cosas comenzaron a torcerse, unos pocos. Nos fuimos. ¿Hace cuánto fuisteis? Hará unos siete meses. Asilo, condado de Slade, invernadero, cosecha para un año. Siete meses. Ah, ¿Y desde entonces habéis sobrevivido a la intemperie? No todo, solo la mitad. Ajá. Los que perdisteis. ¿Cómo murieron? ¿Cómo crees que murieron? Los cadáveres les hicieron cadáveres. Hay todo un puto infierno de diferentes maneras de morir. Vale. Ted vagaba por el bosque mientras acampábamos. Pensábamos que estaría bebiendo. Le mordieron y se transformó rápido. Michelle y Aubrey vinieron con Luke, Kelly y conmigo a revisar una vieja tienda. No los vieron venir. Bernie murió cuando tu gente los rescataba. Lo siento mucho. ¿Cómo durasteis tanto tiempo en la intemperie? Teníamos un sistema. Guardábamos las provisiones en un camión, un camión enganchado a caballos. Pasábamos la mayor parte del tiempo subidos arriba, fuera del alcance. Era como un edificio móvil. ¿Cuánta gente habéis encontrado durante estos siete meses de viaje? A nadie. No han encontrado a nadie. ¿Nadie en todo este tiempo? Nadie, hasta encontrar a tu gente.